ver que hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Momento de hermandad, de disfrute, no de desafío, pero en un clima de tranquilidad y de alegría. Sí, se estaba esperando desde hace mucho esta organización a través del Ministerio de Seguridad, la Federación Saliceña de Bomberos Voluntarios, para organizar estas Olimpiadas, donde estas habilidades que a veces desarrollamos y se asemejan mucho a nuestra tarea vocacional durante todos los años, los 365 días del año. Una jornada que comenzó ayer sábado, está culminando hoy domingo, la hinchada, la hermandad bomberil, independientemente de la competencia, ¿no? Es impresionante. Sí, obviamente que esto tiene mucho de camaradería, hay una hermandad y vos ya lo has visto que inclusive llegando primero a la meta sale el mismo competidor a alentar al que viene atrás para que termine y ejecute, que es eso, ¿no? Todos llegamos a salir de una emergencia con el objetivo logrado, que eso es lo importante. Después el resultado es una circunstancia. Bueno, ¿cómo va culminando el 2024, ¿no? En cuanto a la actividad bomberil y todos los desafíos que tuvieron durante todo el transcurso del año en distintos puntos de la provincia.
La verdad que muy orgulloso de todo el sistema de emergencia de la provincia, porque la hemos pasado en algún momento como complicado. Tuvimos tres incendios muy grandes, que uno fue justamente el de las vertientes, Potrerillo y todos los Pragas, sabemos las dimensiones que tuvo, pero al mismo tiempo, en simultáneo, también estuvo lo que es el incendio en el sur, en el Bagual, y a su vez tuvimos el incendio Balcarce, con muchas complicaciones de incendio interfase, en donde se complicó todo, pero bueno, el sistema ha respondido porque hizo trabajos previos de prevención, de organización, a través de la Coordinación Única de Operaciones, de nuestra federación, a través del, también con el Ministerio de Seguridad, de la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia, para cuando pasen este tipo de eventos, hacerlo de la mejor manera posible. Y unificada, ¿no? Que eso es lo que se estaba buscando, articular todos los protocolos de distintas organizaciones. A través del COE, que es la que aúna criterios y están todas las autoridades máximas de cada organismo para llevar una buena respuesta a la emergencia.